Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos al canal, yo soy Josema. Hoy os traigo un nuevo tutorial de PES 2016. Hoy os traigo un tutorial de cómo hacer rabonas, ya que muchos de vosotros me lo habéis pedido en los comentarios de los vídeos anteriores. Así que aquí os lo traigo, ya sabéis que cualquier cosa que me pidáis en cuanto a tutoriales, encantado de hacerlo. Bueno, os pido mucho apoyo a este vídeo, muchos likes, que me ha costado también bastante trabajo de edición. Últimamente me estoy currando todo lo que puedo los vídeos. Y bueno, pues aquí tutorial de rabonas. Y bueno, primer requisito importante para hacer las rabonas: que en las habilidades del jugador tenga la habilidad de rabona, ¿vale? Para que la pueda hacer perfectamente. Bueno, os traigo varios ejemplos para que veáis cómo es. Y bueno, pues aquí vamos a pasar a mostrar los controles para ambas consolas. Y bueno, pues usaremos la configuración predeterminada de PES, ¿vale? La de tipo 1. Bueno, pues dependiendo de la consola, pulsaremos el R2 o el RT, más el botón de centro y la dirección hacia la que queramos hacer la rabona, ¿vale? Es bastante sencillo, la verdad, no tiene complicación ninguna. Y como digo, os voy a poner varios ejemplos para que pilléis un poquito la dinámica y con varios ejemplos diferentes de la dirección, de direcciones diferentes en la, con las que hacer la rabona, ¿de acuerdo? Aquí vemos otro ejemplo más. Bueno, muy importante primero el botón RT o R2, ¿vale? El gatillo, el segundo gatillo de la derecha, ¿vale? Lo mantenemos pulsado y luego pues el botón de centro y la flechita, es decir, con el joystick apuntamos en la dirección en la que queramos hacer la rabona, ¿vale? Bien, chicos, también muy importante, quiero que os quedéis hasta el final del vídeo porque voy a enumerar algunos de los jugadores de PES 2016 que pueden hacer la rabona, así que mientras así podéis practicar con ellos y perfeccionar, digamos, la técnica, ¿vale? Bueno, pues aquí veis por última vez los controles. Y nada, una vez cuando estemos en selección de partidos, nos vamos a estrategia, asignamos manualmente, nos vamos a la alineación y vamos a ir mirando uno por uno los jugadores, ¿vale? Yo ya los he mirado, así que os voy a decir algunos, ¿vale? Tenemos que mirar habilidad de jugador y mirar si está la habilidad de rabona, ¿de acuerdo? Y nada, si os ha gustado el vídeo, dejad ahí un like que ayudaría muchísimo a seguir con el canal, nos da muchísimo apoyo. También comentadme ahí en la caja de comentarios si os ha molado el vídeo, si queréis más tutoriales y demás. Suscribíos al canal si no estáis suscritos todavía para no perderos ningún vídeo más. Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!